Síguenos, dimes y diretes para el caso de José José. Después de que entrevistaron en Miami a su hijo José Joel, donde él afirmaba que no quería que a su papá lo cremaran, principalmente porque el príncipe de la canción no quería terminar así. Parece ser que el miércoles en la mañana llegarán las cenizas de José José a México y todo por los gastos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sarita Krill, por supuesto, una de las villanas y de la hija de José José, más fraudulentas y más interesadas, se encargó de que los mexicanos pagaran con sus impuestos el traslado y todo el homenaje que se le hará al príncipe de la canción, porque Sarita se declaró en bancarrota. Dice que no tiene dinero para nada y que los mexicanos tienen que pagar. Sin embargo, lo que sí es una verdad es que Sarita no quiere mandar el cuerpo completo, sino la mitad de las cenizas de su papá. Obviamente, porque Sarita no va a venir a México a ver los homenajes del príncipe de la canción, porque se siente amenazada por los mexicanos. No quiere pisar el país, pues ella quiere mantener el resto de las cenizas de su papá en Miami. Sin embargo, su medio hermano José Joel dice todo lo contrario. Él afirma que José José, al morir, quería estar enterrado al lado de su mamá en el Panteón Francés en la Ciudad de México y que Sarita no le está dando esa oportunidad a su papá, que está eligiendo de mal forma. Pero los que tienen la última palabra son las Saras, porque ellas tienen el poder legal sobre José José. Claro, el poder que le hicieron firmar estas villanas para que el príncipe de la canción les diera todas sus regalías y les cediera sus derechos. No cabe duda que Sarita está saliendo más mala que el cuento de Cruella de Vil, por supuesto. Esta villana está superando la ficción, pues prácticamente está haciendo de su papá uno de los peores homenajes. Sin embargo, sabemos que el príncipe de la canción tiene millones de fans en México y que José José no se merecía terminar así, mandar solamente la mitad de su cuerpo y en cenizas, por supuesto, para hacerle un homenaje en Bellas Artes. No era lo adecuado y no era lo necesario, dice José Joel. Los mexicanos se merecían tener al cuerpo entero de José José y después estar siempre al lado de su madre donde estaba enterrada en el Panteón Francés. Sin embargo, Sarita se declaró en bancarrota, hizo que AMLO pagara todos los gastos de transporte, instalación y también el homenaje en Bellas Artes que tendrá José José. O sea, que es una mala jugada, que los impuestos de los mexicanos pagarán todo, pero no verán el cuerpo completo, sino solo unas cenizas. Al parecer, sigue los pleitos entre los hermanos. José Joel no está de acuerdo con lo que dice Sarita Krill. La verdad es que este caso está de telenovela. Y ahora que se hizo la serie de José José, el príncipe de la canción, tal vez Telemundo podría pensar en hacer una segunda parte y ponerle después de José José y su cremación. Tendrían más éxito y también más rating en sus programas, porque este caso y de la villana del terror, que es Sarita, están a la orden del día. Por favor, suscríbete al canal para que te enteres de lo último en tendencias y espectáculos. Que tengas excelente noche.